Quiero estar contigo de lunes a domingo, que se vayan las horas y queden los instintos y que se mezclen como el río al mar, tu cuerpo y el mío. Eso no es mi culpa y bien lo sabes. Te encerraste en tu mirada y solo tú tienes la llave. Ahora vivo en este sueño. Ojalá que nunca quieras despertarme. ¿Cómo no enamorarme de ti? No la quiero, me encerraste en tu mirada y solo tú tienes la llave. Ahora vivo en este sueño, ojalá que nunca quieras despertarme. La música, en el comienzo musical, Luis Fonsi y Luciano Pereyra, en este comienzo, en este jueves, a través de la pantalla de América Tucumán HD. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí arrancamos, todo pasa, hasta las 6 de la tarde, 26 grados la temperatura actual. Gracias por elegirnos, gracias por estar del otro lado. Para nosotros es un placer inmenso comenzar y arrancar todas las tardes siendo tu compañía. Estamos en distintas plataformas, Canal 15... de Flow, Canal 15 de Claro. La bienvenida a Franco Majul, nuestro director de cámaras. ¿Cómo le va, Franquito? Gracias por elegir. Gracias por elegir también Todo Pasa. Nuestro director de cámaras nos va a llevar en minutos a visitar. Abrimos la ventanita con ustedes que están del otro lado de la pantalla, que nos dejan ingresar en sus hogares. Aquí comenzamos Todo Pasa con un gran equipo de trabajo, Damián Romero, allí en la selección musical, en la dirección de musical, él también está el señor Pablo Posleman. En piso, Sabrina Sir, Florencia y Natalia, gran equipo de trabajo y mi maquilladora profesional, Alejandra Lagarde. Nosotros nos vamos a ir a hacer rapidito un recorrido, como decimos los tucumanos. ¿Dónde nos vamos? A visitar los principales paseos de la ciudad histórica de los argentinos. Estamos allí en esto que es Plaza Independencia, San Martín y 25 de Mayo. Todos los días hacemos este recorrido, así que lo maravilloso es eso. Nos vamos a la zona del museo, la casita de Tucumán, como dicen algunos, los porteños le dicen así. Nosotros sabemos que es el museo de la casa histórica. Estamos en las distintas plataformas, les decía, nos pueden seguir en vivo a través de americatucumán.com.ar, desde la ciudad histórica para el mundo. Nos pueden seguir Canal 5 CCC, Canal 12 Supercanal, Canal 28 de la TDA, Canal 15 de Claro TV,
Canal 15 de Flow, Canal 4 Provides, que esto es de la zona abarcando Tafí Viejo, Las Talitas, y Televisora del Este, Canal 7, en Gobernador Garmendia y gran parte del departamento Burruyacu, que toma la señal de América Tucumán a través de Televisora del Este, Canal 7, Gobernador Garmendia. La bienvenida a Todo Pasa, y nosotros estamos pasando ahora con nuestras cámaras por calle Muñecas y San Martín. Agradecemos siempre al personal del servicio de cámaras de la ciudad de San Miguel de Tucumán porque nos ofrecen estas postales maravillosas. Así estamos nosotros compartiendo con ustedes toda la información en esta jornada de día jueves, jueves 6, ¿sí? Jueves 6, jueves 6, 5, 5 me parece, 5, 5 de octubre. Avenida Mate de Luna, qué hermosa postal esa. Estamos en Córdoba y Maipú, estamos también en las distintas plataformas, como dijimos. Desde el celular ustedes nos pueden seguir también. Bueno, muchos títulos para hoy en la provincia. Vamos a estar con la información. El tema del transporte de colectivo que nos habían preguntado. Bueno, UTA, les vamos contando, descartó paro entre hoy y el lunes. Van a cobrar los sueldos. UTA, entonces, reitero, no va al paro. Reitero, los colectivos van a funcionar con total normalidad. Por otro lado, un alivio para los trabajadores de la UOCRA. Nosotros venimos con esa cobertura en el programa. Bueno, finalmente, bono para los trabajadores de la UOCRA y se ha formalizado el acuerdo. Buena noticia para los tucumanos y para el personal de la construcción. Lo que sí no hay buenas noticias es el tema de las estaciones de servicio, que han rechazado el congelamiento de precios y que vamos a tratar de ver ese tema. Y la ley de alquileres, que ya también la venimos tocando en el piso, temas principales del programa, el oficialismo impuso la mayoría en el proyecto. Cronograma de pago, ya vamos a estar con todo eso, porque ya está depositado el 80% para los empleados estatales, así que vamos a estar con ese tema en el desarrollo de la información. 26 grados la temperatura actual. Nosotros vamos a volver con la información. Comenzamos con los títulos y en este caso tiene que ver con las estaciones de servicio. Lo habíamos anunciado. ¿Qué pasa con el tema de las estaciones de servicio en la provincia de Tucumán y, por supuesto, en el país? Rechazan el congelamiento de los precios. Las estaciones de servicios agrupadas en Checa reclaman al gobierno el congelamiento y además sostienen que la medida pone en riesgo la supervivencia del sector. Esto es una problemática, porque ya venimos con esto de principio de año, de la suba de la nafta, el gasoil, y esto ahora es otro problema, porque la Confederación de Entidades del Comercio lanza esta alerta, lo lanzó durante la jornada de hoy, respecto a la falta de combustibles en los surtidores. Por lo que, por supuesto, sostiene que el gobierno conducido por Alberto Fernández necesita tomar tres medidas urgentes para paliar esta crisis. Se ha advertido que la decisión del Ejecutivo pone en riesgo la supervivencia de todo el sector. Por esta razón, Secha indicó que no resulta suficiente y la decisión del Banco Central de modificar los plazos de acreditación de pagos con tarjetas de crédito de 8 a 5 días hábiles. Tres medidas de urgencia que reclama este sector. Uno, bajar las cargas impositivas de los combustibles. Dos, mejores condiciones para la importación. Tres, finalizar el congelamiento de precios de la nafta y el gasoil. ¿Cuánto cuesta el combustible desde agosto? Bueno, tiramos un número. Nafta super, 240 pesos con 50 centavos. La nafta premium, 308 con 70 centavos. El gasoil, 258 pesos con 40 centavos. Y el gasoil premium, 352 pesos con 70 centavos. ¿Cuánto cuesta en agosto? Estamos en octubre. Esta es la decisión del Ministerio de Economía de congelar estos precios de nafta y gasoil en la red de estaciones de YPF
en la ciudad de Buenos Aires y así las demás provincias toman también esta misma iniciativa. La problemática, por supuesto, que la venimos remando, desde comienzo de año. Cambiamos de tema, vamos a dar vuelta a la página y vamos a hablar ahora de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque el gobierno de la provincia de Tucumán hizo una intervención callejera para sensibilizar sobre el buen trato hacia la vejez. Compartimos la nota. Sabemos que el 1 de octubre fue el Día Internacional de las Personas Mayores, ya decretada hace mucho por las Naciones Unidas, en el año 1991, con el fin de promocionar lo que son los derechos, lo que fin de trabajar sobre una mirada distinta hacia la vejez. Hoy estamos acá junto con el Consejo Provincial de Adultos Mayores. Es más, nosotros estamos acompañándolos a ellos en esta oportunidad porque esta es una idea que surgió desde los adultos mayores del Consejo para ser visualizado. Hoy con esta actividad de sensibilización, con una intervención callejera, con mensajes donde habla sobre que la compañía me alegra, que tengo derecho al cuidado, de que tengo ganas de hacer deporte. Recién vimos también a una adulta mayor que participó hace poco en la Maratón de la Gaceta, más de 80 años, y muestra las ganas de participar en una actividad deportiva. Nosotros trabajamos desde una mutual que tenemos un lugar, un espacio físico, y trabajamos cada una en diferentes departamentos. Estamos divididos en capital, en este y oeste, y en cada lugar tenemos una representante del consejo. ¿Qué actividades realizan? Nosotros estamos realizando actividades de capacitación con los celulares, capacitación con los cajeros, capacitación, ahora dentro de poco tenemos una capacitación con PAMI para que el afiliado pueda saber tu trámite, y a los centros de jubilados a ayudarlos para que ellos puedan ponerse en normal funcionamiento como corresponde. Durante el mes de noviembre vamos a citar para que se haga el consejo ampliado, y mientras tanto nosotros estamos en la mutual Cuna de la Independencia, que está en Las Piedras, el 600. Pues escuchando, haciendo referencia, por supuesto, al cuidado del adulto mayor, que es muy, pero muy importante. Nosotros volvemos con protagonistas, y en este caso estamos recibiendo en los estudios de América Tucumán al director de Cultura de la Municipalidad de Alderete, el señor Lucas Vega. Lucas, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Laura? Recibirlo. Buenas tardes. Bueno, saludo a todo el equipo de producción de Todo Pasa. Lucas, ¿estás acompañado por...? Él es David Martínez, más conocido como Diablito Martínez. Él es un artista nacional. Y bueno, hoy llegó de su provincia natal, de San Juan. ¡Qué lindo, San Juan! Sabes que siempre quise conocer el Valle de la Luna. Querido, sepa que tiene las puertas abiertas ya para cuando quiera ir. Y me encanta la tonada del sanjuanino. Ah, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tal la recibió la provincia? Sí, la verdad que siempre nos reciben como si estuviésemos en casa. Sí, en casa. La verdad que siempre venir acá a Tucumán, la verdad que siempre nos abren las puertas y nos hacen sentir de la mejor manera. Así que agradecerle a todas esas personas que siempre hacen posible que la pasemos bien por acá. Bueno, el municipio de Alderete, bueno, conjuntamente con la Dirección de Cultura, ¿están preparando algo para este fin de semana? Sí, bueno, yo hago un trabajo, yo soy artista también, y estaba la insistencia tanto como de David Martínez como el Diablito, y otro artista más que también van a venir en el mes de octubre, en querer venir a hacer show, recitales acá en Tucumán. Y bueno, de esto surgió este proyecto cultural que se llama Cielo de Amigos, que la idea es acercar a los artistas locales, un artista de renombre, en este caso como el Diablito Martínez, para que pueda hacer un intercambio de experiencias, ¿no? Porque de eso también se nutren los artistas. Y bueno, en esta ocasión hacemos una peña abierta a todo público que se va a realizar en Yerbabuena, en la calle Avenida Presidente Perón, el 930. El lugar se llama La Peña El Picante y es un hermoso lugar. Le invitamos a todos a que se puedan hacer partícipe también de esta hermosa noche que va a suceder este sábado 7 de octubre. Bueno, y Diablito, vos que traes tu música, ¿hace cuánto que estás cantando? ¿Cuántos años de trayectoria? Hay material, ¿no? Sí, bueno, yo vivo de esto hace alrededor de 10 años. Llegué a Tucumán de una manera muy distinta, no llegué como Diablito Martínez, sino acompañando
a una pareja de danza que tuve la posibilidad en el año 2022 ganar Pre-Cosquín, así que la verdad que fue también muy gratificante también para mí, siendo de otra región, también ser el buscado para que eso se lleve a cabo. Así que bueno, la verdad que así llegamos acá y bueno, me dedico a esto hace más de 10 años. Después de muchos años, Tucumán volvió a tener unos ganadores a nivel nacional, como es el festival, el certamen nacional Cosquín, el Pre-Cosquín, y él fue acompañando musicalmente a la pareja ganadora que nos representan a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Sí. Qué bueno. Volvieron a instalar la samba tucumana a nivel nacional. Yo que la vivo de afuera. Te interpretás, obviamente. Sí. Y la verdad que ellos, al danzarla, impusieron un ritmo antiguo que hoy en día se ha hecho popular, así que es moderno, por así decirlo, por lo que hicieron ellos, digamos. Claro. Así que como que han dejado también un legado a nivel nacional dentro de la cultura, por ese lado. Director, usted también es cantor. Sí, también. Y a ver, acompañando lo que dice el Diablito, yo tuve la suerte de realizar en conjunto con el intendente Héctor Aldo Salomón y la legisladora Graciela Gutiérrez, hacer el Pre-Cosquín. Y ha sido destacado por la Municipalidad de Alderete, después se hizo en la banda. Así es. Y bueno, en Cosquín sacamos premio a la mejor delegación y pudimos obtener este logro con esta pareja de danza y bueno, Diablito quien acompañaba ahí. Y yo chochísimo porque muchos años participé en lo que es la fiesta de Cosquín, no el escenario mayor, sino la fiesta que surge claro, alrededor sí. Como artista callejero. Y de acá, de allá a unos años, me veo acompañando una delegación de 180 participantes y siendo el responsable de todos esos participantes, tenía el pecho anchísimo, muy contento y orgulloso porque Tucumán tiene muchísimo nivel en lo cultural y yo creo que es el momento de explotarlo y dar a conocer y reflotar todo nuestra cultura. Lo importante es eso que vos decís, Lucas, ¿no? Tucumán es cuna de poetas y cantores. En cada jurisdicción que vos vas, encontrás muy buen cantor y muy buenos cantautores, porque en Tucumán tenemos un puñado de autores de canciones que nos enorgullecen y que otros artistas toman esos temas. Sí, el tucumano tiene un muy buen repertorio folclórico tucumano que hasta él mismo, que de San Juan de Cuyo, hacen canciones tucumanas que a nosotros nos representan en todo el mundo. Entonces, eso es importante y es lindo poder salir a un lugar y decir, esa canción es tucumana, vos sos tucumano, te hacen sentir muy bien. Ay, hay una samba que a mí me encanta, Diablito, que seguramente... Si la samba es tucumano, ¿quién la canta? Si la cintura es un junco, claro. Y la boca es colorada, sí, hermoso. No, sí, pero continuará, seguíla. Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Bravo. Me encanta esa samba, porque todo lo que te habla de tu provincia es como que se te pone la piel de gallina. Sí. ¿No? La luna tucumana, que no es, a ver, la escribió don Atahualpa, quien amaba, no era tucumano, pero Atahualpa escribió los mejores versos a la provincia de Tucumán. Les dedicó los mejores versos a nuestra tierra. Y esa luna tucumana que nos identifica a nivel internacional. Sí, claro, sí. Así que... idioma, tremendo. Claro, y después la Negra Sosa, que es nuestra, ese también. Qué lindo, sí. Tenemos muchísimos grandes referentes en todos los aspectos. Y, destacamos también, ¿no?, la dirección de cultura en tu área donde vos estás. Justamente habla de eso, el municipio de Alderete apoyando a los artistas, a la cultura. Tremendo. Sí, a la cultura en general, no tan solo en deporte, en todo. Acompaña, gracias a Dios, y es destacable porque tenemos tantos certámenes a nivel nacional que
siempre en cada certamen hay un alderetense y puede decir lo mismo que digo yo, que se sienten acompañados. Gracias. Bueno, reiteramos entonces lo que van a tener este fin de semana. Sí, bueno, reiteramos a la gente, sábado 7 de octubre, Peña El Picante, Avenida Presidente Perón, al 930, y queremos agradecer junto con el Diablito a los grupos que nos van a estar haciendo como de soporte en la Peña: Santi Palavecino, David Rizzo, Yara Santo, Nacho Cuellar, Eco del Este. Bueno, estaré yo con mi grupo también. ¿Cómo se llama tu grupo? Nos llamamos con nuestro apellido, no encontramos nombre, pero nos llamamos con nuestro apellido, Vega Medina Kipildor. Mis compañeros son excelentes músicos. Así que bueno, lo invitamos a todos a vivir una hermosa noche junto al Diablito Martínez en la Peña El Picante. Qué bueno. Agradecerle también a todas las personas que han comprado su entrada anticipada y a todas las personas que también nos ayudan a compartir el flyer. Así que bueno, agradecer a todas esas personas que también hacen posible y hacen del evento. Así que... Y a la producción de Todo Pasa de América, así que muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, y la próxima, Lucas, vas a venir con tu banda. Porque nosotros los viernes, comúnmente, en el último bloque, tratamos de apoyar a los artistas tucumanos. Buenísimo, ¿sí? Buenísimo. Lautaro no es de ahí, de esa zona. Lautaro Rocha. Después nos contactó porque es un gran artista. Un gran referente de nuestra ciudad. Sí, yo fui músico de él también. Claro. Muy buen cantor, muy buen músico. ¿Cuántos años tiene ya Lautarito? Él tiene 19 años. Pero 19. Empezó de muy chiquitito, sí, yo recuerdo que... Y él participó en uno de los Atahualpa, acompañando al maestro Horacio Guaraní con el bombo. Sí, recuerdo. Por eso yo tengo un amor particular por Horacio. Chiquitito. Y sabía de eso, que lo había... Que Horacio, cuando vino a la provincia de Tucumán, subió a este niñito con el bombo. Sí, no. Era muy generoso porque Palito Acuña era alderetense. Es alderetense, sí. Ya no está entre nosotros, pero era el bombista que más amaba Horacio, que fue como su pareja, decía, y era tucumano, porque vino a Tucumán y dijo, yo quiero ese bombista. Y Palito Acuña es el que escribió Aroma de Mandarina. Claro. Y que por supuesto lo interpreta Horacio. Tremendo, bueno, ¿sabes? Sí. Y bueno, justamente... Mirá cómo conecta una cosa con la otra. Sí, contame. Aromas de Mandarina es justamente la pareja que acompañé en la final. Esa samba bailaron. Yeah. De hecho, la pueden buscar todas aquellas personas que estén viendo. ¿La interpretaste vos también? Sí, también está grabada en todas las plataformas. Podría cantarla. A ver. Acá hacemos... A la Florida volví a buscarte y ya no estabas. Ni el bandoneón de Don Pancho, ni la samba enamorada, caliente viento del norte que me arrancó de mi alma. ¡Qué bravo! Muy bueno. En memoria de nuestro gran Horacio Guaraní, el maestro. Y Palito Acuña. Y Palito Acuña, que es tucumano. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Laura, por el espacio, toda la producción. Gracias, de verdad. Y bueno, lo invitamos a todos. Estás invitada también a la Peña a compartir una hermosa noche. Así será. Bueno, nosotros vamos a ir buscando la pausa. Estamos en Todo Pasa con grandes artistas. Nos hubiera encantado tener este bloquecito también del folclore de este gran artista desde la provincia de San Juan, el Diablito Martínez. Y por supuesto, acompañado por el director de Cultura, el señor Lucas Vega. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Que un equipo, una familia. Es con esa energía que apasiona. Pero la experiencia no puede faltar. Hay que disfrutarlo. Si no, no tiene sentido. Encontrar el socio perfecto. Thank you.
siempre con los pies en la tierra, que tanto nos da. Leo, ¿qué estás pensando? En que Argentina tiene todo para ganar. Pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. Los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya se crían en nuestras casas. Para evitarlo, cambia el agua de los floreros, limpia los bebederos de los animales, desmaleza patios y jardines, tapa o da vueltas los recipientes donde se pueda juntar agua, elimina los objetos que no uses. Ante cualquier síntoma, acudí al CAPS u hospital más cercano a tu domicilio. Evitemos hoy que el mosquito se reproduzca. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de Tucumán. Tradilog cuenta con más de 40 años de experiencia brindando soluciones efectivas e innovadoras en logística y transporte. Nuestros servicios de almacenamiento en más de 20 sucursales, en mercadería general, peligrosa química y minería, entre otras. Contamos con una amplia flota de transporte a nivel nacional e internacional. En Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Chile y Perú. Tradilog, más de 40 años de experiencia. Sónicos, viernes 1 de diciembre, 22 horas. Babasónicos, Central Córdoba, Microestadio, su crédito, produce Crack CC, Tucumán.ar. El Abuelo, frenos y embragues, repuestos y reparación garantizada para motos, autos, camionetas, camiones, colectivos y máquinas agrícolas. Visítanos en Avenida Belgrano 1593 o llamanos al 4330-908. El Abuelo, frenos y embragues. Bueno, ¿te decidiste? Bueno, pero ahora empieza todo el laburo, empieza todo lo complicado. No, sí, lo complicado era decírselo a ella. Claro. Tienes razón. Ya confirmo el salón. ¿Qué? ¿Qué te casás? Pará, llama vos, recomendá que ganás 10 mil pesos, vosotros 10 mil y ganamos todos. Hacé un uso responsable del agua. Duchate en vez de bañarte. El baño gasta 15 veces más que la ducha. Cerrá el caño mientras te lavas los dientes, te afeitas o te enjabonas las manos. Si lavas los platos a mano, usa un balde u olla y no lo hagas con el caño abierto. Arregla las fugas de agua en tu hogar. Los caños que gotean pueden llegar a desperdiciar 11.000 litros al año. Si tenés jardín o plantas de exterior, regalas por la noche. No regar calles ni lavar veredas con manguera. Cuida recursos. SAT, a tu lado, como nunca. ATE, camino a los 15.000 afiliados y afiliadas. Campaña de afiliación en diferentes reparticiones de la provincia. Elecciones de delegados en varios sectores de la administración pública. Municipios y comunas de toda la provincia. Plenario abierto en la Casa Central de los Trabajadores. Comisión directiva, delegados, referentes y afiliados a nuestro gremio. ATE, es el gremio que crece. Marcelo Sánchez, Secretario General. Las cosas empiezan a pasar. Pasan los reencuentros, pasa una ronda de mate, pasan las emociones, pasan cosas buenas. Qué lindo es cuando estamos todos juntos. Porque todos juntos hacemos que las cosas pasen. Turismo Buenos Aires. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Provincia Mía. Sábados de 13 a 15 con la conducción de Gonzalo Zoraire. Creo que pensamos. Desde Tucumán para todo el mundo. Nosotros los tucumanos.
rodeaditos por el cerro, con una luna grandota iluminando los sueños. Complejo Deportivo Edmofut en Lomas de Tafí, con la coordinación de Sebastián García. Fútbol masculino y femenino, alquiler de canchas al aire libre, escuelita infantil y juvenil Edmofut, instalaciones de primera con bar propio y el mejor precio en bebidas. Nos encontrás en Avenida Jaldo al 800, Lomas de Tafí. Podés reservar tu turno al 3816-060-900, 3816-060-900, y vení a compartir con amigos Edmofood en Lomas de Tafí. Al 15 de octubre, 24ª Fiesta Nacional e Internacional del Caballo en Tranca. Doma y destreza, concurso de caballos peruanos, comidas regionales, festival popular. Cristian Castro, el chaqueño palavecino, los palmeras, los tequis, los nocheros, la Delio Valdés y muchos más. Invita Gobierno de Tucumán, Municipalidad y Pueblo de Trancas, Intendencia Raúl Roberto Moreno. Delegación UATRE Tucumán, Germán Ferrari, Delegado Regional Tucumán. En nuestra sede encontrarás asesoramiento para el trabajador rural, asesoría jurídica, turismo nacional para afiliados, servicio de sepelio. Conoce los beneficios para las futuras mamás. Brindamos atención personalizada en las oficinas de calle Balcarce 128, en San Miguel de Tucumán. José Boitenco, Conducción Nacional. Germán Ferrari, Delegado Regional Tucumán. Por la UATRE federal e inclusiva que todos nos merecemos. Te traigo lo mejor de cada año. Todos los años somos noticia. Chicos, el que sabe, sabe. Lo pedís, lo tenés. Cada año nos esforzamos más. Las tradiciones a flor de piel te van a emocionar como a mí. La fiesta también es para nosotros. En la capital alterna del país, el Festival Mayor del Norte Argentino. 58º Festival Nacional Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore. 12, 13, 14 y 15 de octubre, Gimnasio Municipal. Toda la alegría, mi linda Montero. Séptimo Encuentro Nacional e Internacional de Folclore en IF 2023, con la participación de delegaciones de Chile, Paraguay, Perú y la gran actuación del Ballet Tucumán, manteniendo viva la llama folclórica y en un intercambio de costumbres regionalistas, expresiones folclóricas y culturales. La danza y la música. Encuentro Nacional e Internacional de Folclore en IF 2023, viernes 6 de octubre. En Parque Temático Histórico. Entrada libre y gratuita. Invita Municipalidad de Famaillá. Intendente Dr. José Orellana. Legislador Dr. Enrique Orellana. Senadora Nacional Dra. Sandra Mendoza. Gobierno de Tucumán. Yo estoy muy agradecido de lo que están haciendo. Se está viendo el avance que hay, que durante muchos años esto estuvo olvidado esto.
estuvo olvidado. Bueno, yo veo eso y eso a mí me pone muy bien, y a todos los vecinos pienso yo que es un avance muy importante, que Alderete tiene una población muy amplia y que tiene que crecer como está creciendo ahora. Yo creo que lo que está haciendo el nuevo intendente, que es Aldo, es algo que nunca se ha visto en Alderete. La verdad que agradecer todo lo que se está haciendo, estamos viendo el progreso en el barrio. Acá el barrio ha cambiado mucho desde que está Aldo realmente, porque se hacen muchas cosas. Alderetes somos todos. Municipalidad de Alderetes. Aldo Salomón, intendente. Graciela Gutiérrez, legisladora. Muy bien, volvemos, seguimos en esto que es Todo Pasa en este día jueves soleado con 26 grados la temperatura actual y con más títulos. En este caso, en este bloque vamos a hablar, porque ya lo tenemos en comunicación y agradecemos la deferencia, con el presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, el señor Emilio Caravaca. Emilio, ¿cómo le va? Laura lo saluda. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia también. Bueno, el placer es nuestro tenerlo nuevamente en la pantalla de América Tucumán. Tema ley de alquileres, el oficialismo se impuso por mayoría en el proyecto. De aquí en más, un poco para explicar al televidente de qué se trata esto. Bueno, agradezco la oportunidad, también es un gusto para mí estar. Creo que lo más importante en este contexto de incertidumbre, porque ya ha habido un proyecto de diputados que fue a senadores, ahora de senadores vuelve a diputados, ahora diputados lo trata. Lo más importante es saber que la ley vigente es la ley que está vigente desde el año 2020. O sea, contratos por 3 años, actualización cada 12 meses a través de ICL, que son los contratos que se vienen firmando hace 3 años, básicamente, ¿no? Eso es importante que lo sepa el televidente, porque realmente ha habido muchas consultas en las oficinas de los colegas de todo el país sabiendo cuáles eran las condiciones hoy para firmar un contrato. O sea, la ley no se modificó. Ahora bien, hablando de las modificaciones que se proponen de la ley, vemos que ha habido cierta coincidencia en algunas cosas. Se baja el tiempo de las actualizaciones, que hoy es de 1 año, bajaría a 6 meses o como mínimo 4 meses, teniendo en cuenta los dos proyectos. Uno libera y establece varios índices de actualización y el otro establece un índice rígido, que es el índice casa propia, que bueno, tiene que ver con un índice rígido para los contratos de alquiler como hoy existe, ¿no? Claro. A ver, estamos en el mes 10 del año. Estamos ahí con las elecciones presidenciales el 22 de octubre. ¿Esto se va a mantener hasta fin de año o, habiendo, a ver, un cambio de gobierno, un cambio de presidente, que no sea, bueno, porque está en juego el ministro de Economía, está Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio, está Javier Milei, ¿qué va a pasar? ¿Esto va a haber un cambio, Emilio? Bueno, realmente eso es lo que vemos, que prácticamente diría yo no responde a la lógica ni al sentido común, porque estamos debatiendo o están debatiendo en la legislatura cambiar las condiciones de alquiler de millones de personas, claro, ante un eventual cambio de administración de gobierno, en meses o días. Entonces, lo cual realmente tiene una difícil interpretación. O sea, cambiar legislativamente algo que va a modificar la manera de alquilar de las partes de acá a 3 años, porque los contratos son por 3 años, cuando estamos a días o meses de que cambie la administración de gobierno nacional, suena un poco difícil. Medio difícil. Creo que es un poco la misma reflexión que vos me planteás.
Claro, porque, a ver, si nos ponemos a dar lectura al texto original versus el proyecto modificado en Senado, también es como que uno queda, a ver, me suena como raro. Sí, a ver, nosotros creemos que cualquier condición, a ver, el mayor problema, y en esto coinciden absolutamente todos los sectores, es la falta de oferta. Cualquier televidente que nos esté mirando, que esté buscando un departamento en alquiler, ya sea en Tucumán, departamento o casa, ya sea en Tucumán o en cualquier ciudad del país, sabe que se encuentra con, mira hacia el costado y tiene 8, 7 o 10 personas que están en la misma situación por el mismo departamento. O sea, lo que cambió es que hace 4, 5, 7 años, quien ponía un departamento en alquiler esperaba 2 o 3 meses o un mes que ese departamento se alquile, y hoy es lamentablemente el inquilino quien está buscando un departamento en alquiler el que espera que aparezca algo que cumpla sus necesidades y en el cual poder acceder. Eso es falta de oferta, o sea, eso es falta de departamentos y casas disponibles en alquiler. ¿Cómo buscamos solucionarlo? Bueno, nosotros hemos elevado propuestas, obviamente, a la legislatura, buscando algunas condiciones de flexibilidad, pero también de cierta previsión a los inquilinos, digamos, de que de alguna manera, por ejemplo, el índice ICL que se aplica hoy parecería bastante, bastante correcto y meridiano entre el salario y la inflación. Lo que tiene alejado de la realidad es que se actualiza cada 12 meses. Ustedes me dirán y los televidentes dirán si hay algún producto o servicio en la Argentina que esté 12 meses congelado. Creo que si alguien compra algo hoy y va dentro de 2 semanas a comprar el mismo producto, se da cuenta que el precio que cambió. Otro. Claro, bueno, la pregunta entonces, Emilio, para el que está del otro lado con esa incertidumbre es, ley de alquileres, ¿cuáles son los cambios de la reforma que aprobó Senado, que aprobó el Senado? Bueno, la reforma del Senado implica actualizaciones cada 6 meses, lo cual parecería coincidir, digamos, el dictamen de mayoría y minoría, lo que establece, sigue estableciendo los contratos por 3 años y también establece que los contratos, bueno, deben ser en pesos, lo cual en la mayoría de las jurisdicciones del interior del país esto es así, los alquileres de vivienda se hacen habitualmente en pesos y en la generalidad son en pesos, yo diría en la mayoría de las jurisdicciones casi un 100%. Y por otro lado plantea el índice casa propia cada 6 meses, que es justamente ese índice que tiene, digamos, una cierta diferencia con el índice de hoy, que es el ICL. Sí. Ese índice es el que quizás podría estar un poquito alejado de la economía real y pueda llegar a no jugar a favor, digamos, de una ampliación de la oferta, que es lo que todos estamos buscando, ¿no? Claro. Y estuve leyendo el artículo 9 de este proyecto presentado en Senado, que dice este texto: los ingresos provenientes de locación de hasta 2 inmuebles estarán exentos del pago del monotributo. ¿Esto está? Sí. Bueno, eso también estaría bueno explicarlo. Sí, eso es positivo y eso lo plantean los dos proyectos. O sea, los proyectos plantean beneficios impositivos para quien da inmuebles en alquiler, porque hoy cada departamento o cada casa que se alquila se considera como una actividad individual. Esto lo que haría es, en cierta manera, digamos, estar exento del monotributo hasta esas 2 unidades. Claro, bueno, entonces eso sería una parte positiva, sí, ¿no? Sí, esa parte es positiva, ni hablar. Sí, sí, sí. Y el tema de los inquilinos, hay un índice, a ver, en una nota anterior yo te había preguntado cuántas personas están sin techo propio y que tienen que alquilar, o sea, casa propia. Bueno, se habla de que, a ver, de que en la Argentina faltan aproximadamente entre 3 y 4 millones de viviendas, digamos. Sí, esa es la cantidad de viviendas que está en Argentina. Claramente que esa es una situación, y creo que en esto vamos a coincidir, que difícilmente se solucione con una ley de alquileres o con modificación de la ley de alquileres. El problema principal en eso, y que me parece que es una solución que se tiene que pensar a mediano y a largo plazo, tiene que ver lamentablemente con que en nuestro país hace muchísimos años no hay acceso al crédito hipotecario para comprar una vivienda. Claro. O sea, quien quiere comprar una vivienda no puede acceder a plazo, no puede acceder con un crédito hipotecario, y eso encuentra la respuesta en el flagelo que lamentablemente nos lleva a la respuesta de todo lo que estamos hablando, que es la inflación. Y claramente, Emilio, hay que debatir una ley donde podamos volver, una ley donde se convierta en que la vivienda sea un derecho.
Sí, lo que hay que determinar justamente es cómo es el acceso a ese derecho, digamos, y de qué manera también el Estado colabora, en este caso, o el Estado, las condiciones económicas colaboran para que ese derecho se pueda hacer efectivo, ¿no? Y no sea un activo financiero, porque, a ver, estás dando plata a los alquileres, pero no tenés tu casa propia. Sí, tal cual. Pero bueno, también es una realidad que quien invierte en un inmueble en la Argentina motoriza un montón de puestos de trabajo, está dejando capital al país. También, bueno. O sea, a ver, acá lo que hay que tener en cuenta, nosotros como corredores inmobiliarios que estamos en el medio de las partes, lo tenemos bien claro, es que hay millones de inquilinos y hay millones de propietarios y lo que hay que buscar es un cierto equilibrio entre las partes y generar las condiciones para que ninguno de los dos se sienta perjudicado ante el otro, ¿no? Claro. Bueno, por último, es importante señalar que los contratos que se firman este año queden con ese monto. Y a partir del, bueno, pues vamos a tener que estar con la incertidumbre de que a partir del cambio de gobierno hay que esperar y ver qué pasa. Hoy me están cobrando esto. Sí, eso es muy importante que quien firma un contrato hoy, después de esta nota o antes de esta nota, sí, y hasta que esto se defina en diputados y sea publicado en el boletín oficial, porque las leyes no son retroactivas, quien firme un contrato, hoy las condiciones son, los contratos duran 3 años, sí, precios se ajustan, estamos hablando de vivienda, ¿no? De vivienda, o sea, sí, sí. Cada 12 meses con un índice que se llama ICL, que lo elabora el Banco Central y que es un promedio entre inflación y salarios. Claro, bueno, claro. Hoy da, el claro, de octubre imposible. Da 115%. Claro, bueno, más claro imposible. Si quieren volver a ver la entrevista pueden ingresar a www.americatucumán.com.ar y así un poquito más claro para los que ya están por firmar un alquiler. Y esperar después del 22 qué va a pasar. Así es. Emilio, muchísimas gracias, muy amable como siempre con la provincia de Tucumán, le mandamos un beso. No, muchas gracias a ustedes y es un gusto compartir con ustedes este espacio. Muy bien, ahí escuchábamos la palabra del presidente de la Federación de Inmobiliaria de la República Argentina, Emilio Caravana. Nos vamos ahora con más información, en este caso tiene que ver con el trabajo que estuvo en la cobertura nuestro querido Álvaro Mejuto, le mandamos un beso, está con nanas hoy, así que le mandamos un besito, Alvarito, porque esta mañana estuvo en la cobertura de qué va a pasar con los colectivos, con el transporte público de pasajeros en la provincia de Tucumán. Hay acuerdo de UTA y un pedido de suba del boleto. Escuchamos la entrevista. Vamos a mostrar en pantalla, acompañada, por supuesto, con lo que tiene que ver con este acuerdo de el transporte de colectivos en la provincia de Tucumán, donde habló, bueno, cuando arrancábamos el programa, decíamos que César González habló con los medios de prensa y dijo: descartamos el paro de colectivos. Entre hoy y el lunes van a cobrar los sueldos. César González, el secretario general de UTA, informó que aceptaron la propuesta de AETAT de pagar el 50% del sueldo de septiembre hoy y el resto lo van a hacer el próximo lunes. Al término de este encuentro, el gremialista informó que aceptaron la propuesta de los empresarios. Atención, porque van a tener depositado entre la jornada de hoy el 50% del sueldo. También confirmó que los trabajadores ya percibieron las diferencias pendientes del mes de abril y mayo y el 50% del bono que había anunciado el gobierno nacional. Con este anuncio, al menos hasta el mes que viene, no vamos a tener medidas de fuerza, salvo que pase algo imponderable que nos lleve a tomar algún tipo de medidas, dijo González. Los trabajadores, una vez más, hacemos un sacrificio. Ponemos nuestro esfuerzo para que el transporte circule normalmente. Aceptamos la propuesta porque no llegaron los fondos nacionales, pero hoy jueves, llegarían a impactar para estar disponibles el día lunes. Al menos, reitero, hasta el mes que viene no van a tomar medidas. Reiteramos entonces, UTA descartó el paro de colectivos. Entre hoy y el lunes, los choferes del transporte público de pasajeros van a estar cobrando su sueldo.
26 grados la temperatura actual en el Gran San Miguel de Tucumán. ¿Nos vamos con Vane? Sí, la tenemos preparada ya la profe en este bloque, Vanessa Ibarra. ¿Cómo le va, Vanessa? ¿Qué dice? Muy bien, Lau. ¿Cómo estás? Espero que muy bien, todos. Y ya que estaba viendo en la nota anterior que el 1 de octubre ha sido Día de las Adultos Mayores, hoy el programa y el bloque está dedicado, digamos, a ellos, ¿sí? A ejercicios que realizan y que tienen que realizar las personas mayores para que tengan una mejor vida, una mejor calidad de vida y más que nada para que tengan la vida cotidiana y no tanto con ayuda de alguien, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es facilísimo, dedicar 10, 15 minutos por día, 3 veces, 4 veces a la semana, y lo que vamos a necesitar es algo. Necesitamos una silla, ¿sí? Eso hay en todas las casas, o sea que no hay excusa para decir no hago, no puedo. Tengo una silla, ¿qué es lo que hacemos? Nos sentamos y nos paramos. Eso es todo. Con los bracitos extendidos. Me siento y me levanto. ¿Esto para qué sirve o para qué es? Es para que fortalezcamos la parte de los cuádriceps. Sí, estoy hablando personas adultas mayores de 50 para arriba. ¿Qué hago? Me siento y me paro. Al principio, pongamos las manitos acá en las piernas. Ahí, para que tengamos mayor equilibrio. A medida que pase el tiempo y ya lo vamos realizando más, extendemos los brazos y nos sentamos y nos levantamos. ¿Sí? Esto recordá que es para el cuádriceps. ¿Sí? Si tenés miedo, primero toca con las manos y recién nos sentamos. Me vuelvo a levantar, pongo manos y me siento. ¿Sí? Si tenemos acá para soporte de los brazos, sería mucho mejor para que te agarres. Cambiamos. Hacemos un pasito hacia adelante, colocamos la piernita acá atrás. Esto es para tener equilibrio en la parte de la cadera. Ahí como estoy, pongo los bracitos arriba, contamos 10. ¿Sí? Cuento 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y de ahí, si me animo, pongo manitos en la cintura y hago una pequeña estocada. Esto es estocada, ¿sí? Subo y bajo. Esto también es para el cuádriceps, para los isquiotibiales, para la pantorrilla, pero sobre todo en esta edad, es para la cadera y para que mantengamos el equilibrio, ¿sí? Nosotros que somos jóvenes lo hacemos fácil, pero a ellos les va a costar un poquito, ¿sí? O sea que por eso les digo, a medida que vamos agarrando un poquito más de valentía, lo vamos haciendo. Repetimos 10 con una, cambiamos de pierna, volvemos a hacer lo mismo, repetimos 10 con la otra, ¿sí? Esos dos son facilísimos. Ahora realizamos otro. Tenemos la silla. La colocamos adelante nuestro, nos ponemos lateral, piernita hacia afuera y hacia atrás, ¿sí? Con las dos manitos apoyadas sobre el respaldo de la silla, voy lateral, hacia atrás, eso es. Trato de contraer el abdomen y de no mover toda la parte de arriba. No hago esto, esto no va. Esto no sirve, ¿sí? Lo que va es esto. Ahí. Contraigo abdomen. Cuando vaya pasando el tiempo, nos vamos animando, vamos soltándonos las manitos. Simplemente después colocamos un dedo solamente. Y ahí. Lateral. Eso es. Me quedo acá. Ancho de la silla. Voy ahí y hacemos ahí. Punta de pie. Y vuelvo. Punta de pie. Y vuelvo. Trabajamos pantorrilla. Trabajamos equilibrio de toda la parte lumbar y la parte del abdomen. Siempre acordate de la respiración. Respiro por nariz. Exhalo por boca. Trabajamos pantorrilla. Eso es. Subo y bajo. Siempre repeticiones cortitas. 10. 15, 20, a medida que va pasando el tiempo, vamos aumentando las repeticiones. El último ejercicio es un poquito más de esfuerzo. Colocamos la silla, nos ponemos enfrente. Ya tenemos mucho más fuerza en los brazos.
agarramos la silla y vamos. Lateral, lateral, ¿sí? Como que toque el piso, yo siento que toca el piso, vuelvo, toco al piso, ¿sí? Todo esto es para la cintura, ¿sí? Que en realidad la cintura no existe en la biografía, es para los oblicuos, ¿está? Voy hacia un lado y hacia el otro. La silla siempre tiene que ser livianita, ¿no? Voy a un lado y al otro. Coloco la silla al frente. Una vez que terminamos los ejercicios, relajo un poquito, coloco la silla lateral y te enseño a estirar el cuádriceps. Estiramos cuádriceps, que es la parte que trabajamos al principio. Llevamos el talón a la cola, la espalda y la cintura derechita. Eso es. Cambio de pierna. Agarro la otra. Llevo bien, bien a la cola. Siempre nosotros derechito, en un mismo eje. Aflojo. Como estamos en la silla, colocamos el pie, la pierna recta. No flexiono rodillas, sino recta. Bien derechito el cuerpo y tiramos un poquito hacia adelante. Todo eso va a hacer que estire la pantorrilla, los isquiotibiales y los glúteos, ¿sí? Bien derechita las piernas, eso es. Cambio la otra. Estiro bien, siempre contrayendo el abdomen. Aflojándonos un poco, relajándonos. Aflojo, bien, bien flojita. Aflojamos los hombros. Ahí va. Bien flojito los hombros, porque también hemos trabajado los brazos. Vamos hacia un lado, cambiamos hacia el otro lado. Eso es. Voy hacia atrás, saco pecho, espalda derechita, extendemos los brazos. Eso es. Tomo aire. Bien, bien arriba, vamos a un lado, al otro, a un lado, al otro. Siempre relajándonos, dándole un descanso al cuerpo más que nada. Bien, bien arriba, estiramos los bracitos, aflojamos y eso es todo lo que les traje hoy. Espero que lo hagan, que lo realicen, que no lleva mucho tiempo, es algo que lo podemos hacer todos los días. Hagamos 3 veces, 4 veces a la semana, te va a venir bárbaro de acá un tiempo y vas a ver cómo vas a mejorar en el equilibrio, en las cosas cotidianas, que es levantar una silla, correrla a un lado, pasarla al otro, levantar algo del piso que se ha caído, no nos va a doler la espalda. Son cosas rutinitas que lo hacemos diario, que si lo haces día a día te vas a sentir mucho, mucho mejor. Déjame que salude a Estética Ivana, Lau, y a Adriana, que nos ha peinado hoy. Adriana Maidana, Maidana, un beso para Adri. Que nos peinó hoy. Bueno, un saludito a ambas. Y bueno, los veo el jueves que viene, si Dios quiere. Hagan la rutina y después quiero que me vayan contando qué tal van a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Así es. Saludo a todos. Y para contratar, por supuesto, a la profesora Vanessa Ibarra, comunicarse allí a las redes sociales de que estábamos pasando la placa. Vane Ibarra, 3815-3207. 799920. 791. 791, ahí está, para que sea su personal trainer, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer la actividad física. Nos vamos al cronograma de pagos rapidito y luego vamos a ir buscando la pausa. Cronograma de pagos para los empleados estatales, la parte complementaria del sueldo de septiembre. Recuerden que comienza hoy el pago para Ciprosa y personal de la Dirección Provincial de Vialidad para este jueves 5, el viernes 6, Educación y Establecimientos Provinciales, Seguridad, Municipios del Interior, Administración Central, Defensoría del Pueblo, Instituto Provincial de la Vivienda, Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo. Nos vamos para el día sábado 7, Educación y Establecimientos Provinciales, Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Pupilar y de la Defensa, Poder Legislativo, Tribunal de Cuentas y Tribunal Fiscal de Apelaciones. El martes 10, ustedes están mostrando allí en pantalla la placa de el martes 10 del sueldo de los empleados.
El martes van a cobrar comunas rurales, Dirección de Recursos Hídricos, Ente Autárquico Tucumán Turismo, IPACIN, CEPAP y CERSEC, Instituto Provincial, Acción Cooperativa, Ente Único, ESLERCED, Instituto de Desarrollo Productivo, Ente Infraestructura Comunitaria, Instituto Promoción del Azúcar y el Alcohol y Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa. El martes también estas reparticiones van a estar cobrando jubilados fuera de convenio, renta vitalicia, asignaciones ex empleados talleres de Tafí Viejo, educación establecimientos públicos de gestiones privadas. Reitero, ya está el depósito en cajeros automáticos para el personal del CIPROSA y Dirección Provincial de Vialidad. 26 grados la temperatura, nos vamos a ir en busca de la pausa. Ya volvemos. Más que un equipo, una familia. Es con esa energía que apasiona. Pero la experiencia no puede faltar. Hay que disfrutarlo. Si no, no tiene sentido. Encontrar el socio perfecto. Y siempre con los pies en la tierra, que tanto nos da. Leo, ¿qué estás pensando? En que Argentina tiene todo para ganar. Pensá en macro. Piensa en macro.com.ar. Los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya se crían en nuestras casas. Para evitarlo, cambia el agua de los floreros, limpia los bebederos de los animales, desmaleza patios y jardines, tapa o da vuelta los recipientes donde se pueda juntar agua, elimina los objetos que no uses. Ante cualquier síntoma, acudí al CAPS u hospital más cercano a tu domicilio. Evitemos hoy que el mosquito se reproduzca. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de Tucumán. Tradiloj cuenta con más de 40 años de experiencia brindando soluciones efectivas e innovadoras en logística y transporte. Nuestros servicios de almacenamiento en más de 20 sucursales, en mercadería general, peligrosa, química y minería, entre otras. Contamos con una amplia flota de transporte a nivel nacional e internacional en Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Chile y Perú. Tradiloj, más de 40 años de experiencia. Este verano disfruta de las vacaciones que tanto soñaste. Con Candy Viajes es posible. Contamos con más de 20 años de experiencia en turismo y con paquetes nacionales e internacionales. Mar del Plata, Brasil, Carlos Paz, Bariloche, Caribe. ¿Cuál va a ser tu próximo destino? Te esperamos en Crisóstomo Álvarez 492. Bueno, ¿te decidiste? Sí. Bueno, pero ahora empieza todo el laburo, empieza todo lo complicado. No, sí, lo complicado era decírselo a ella. Claro. ¿Sabes qué? Tienes razón. Ya sí. Confirmo el salón. ¿Qué? ¿Qué te casás? Pará, llama a vos, recomendá que ganás 10 mil pesos, vosotros 10 mil y ganamos todos. Viví todo el deporte en el Club Central Córdoba. Informes al 3815-359000. Email clubcentralcórdoba@gmail.com o visita nuestra página cctucumán.ar. Club Central Córdoba, el club de los grandes eventos. Cuando estamos
todos juntos, las cosas empiezan a pasar. Pasan los reencuentros, pasa una ronda de mate, pasan las emociones, pasan cosas buenas. Qué lindo es cuando estamos todos juntos. Porque todos juntos hacemos que las cosas pasen. Turismo Buenos Aires. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. ATE. Camino a los 15.000 afiliados y afiliadas. Campaña de afiliación en diferentes reparticiones de la provincia. Elecciones de delegados en varios sectores de la administración pública. Municipios y comunas de toda la provincia. Plenario abierto en la Casa Central de los Trabajadores. Comisión directiva, delegados, referentes y afiliados a nuestro gremio. ATE. Es el gremio que crece. Marcelo Sánchez. Secretario General. Complejo Deportivo Edmo Foot en Lomas de Tafí, con la coordinación de Sebastián García. Fútbol masculino y femenino, alquiler de canchas al aire libre, escuelita infantil y juvenil Edmo Foot, instalaciones de primera con bar propio y el mejor precio en bebidas. Nos encontrás en Avenida Jaldo al 800, Lomas de Tafí. Podés reservar tu turno al 3816-060-900, 3816-060-900, y vení a compartir con amigos Edmo Food en Lomas de Tafí. Babasónicos, viernes 1 de diciembre, 22 horas. Babasónicos, Central Córdoba, Microestadio, su crédito, produce Crack, CC, Tucumán.ar. Yo estoy muy agradecido, lo que están haciendo, se está viendo el avance que hay, que durante muchos años esto estuvo olvidado. Bueno, yo veo eso y eso a mí me pone muy bien, y a todos los vecinos pienso yo que es un avance muy importante, que Alderete tiene una población muy amplia y que tiene que crecer como está creciendo ahora. Yo creo que lo que está haciendo el nuevo intendente, que es Aldo, es algo que nunca se ha visto en Alderete. La verdad que agradecer todo lo que se está haciendo, estamos viendo el progreso en el barrio. Acá el barrio ha cambiado mucho desde que está Aldo realmente, porque se hacen muchas cosas. Alderetes somos todos. Municipalidad de Alderetes. Aldo Salomón, intendente. Graciela Gutiérrez, legisladora. Te traigo lo mejor de cada año. Todos los años somos noticia. Chicos, el que sabe, sabe. Lo pedís, lo tenés. Cada año nos esforzamos más. Las tradiciones a flor de piel te van a emocionar como a mí. La fiesta también es para nosotros. En la capital alterna del país, el Festival Mayor del Norte Argentino. 58º Festival Nacional Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore. 12, 13, 14 y 15 de octubre, Gimnasio Municipal. Toda la alegría, mi linda Montero. Delegación UATRE Tucumán. Germán Ferrari, Delegado Regional Tucumán. En nuestra sede encontrarás asesoramiento para el trabajador rural, asesoría jurídica, turismo nacional para afiliados, servicio de sepelio. Conoce los beneficios para las futuras mamás. Brindamos atención personalizada en las oficinas de calle Balcarce 128, en San Miguel de Tucumán. José Boitenco, Conducción Nacional. Germán Ferrari, Delegado Regional Tucumán. Por la UATRE Federal e Inclusiva, que todos nos merecemos. Del 11 al 15 de octubre, 24ª Fiesta Nacional e Internacional del Caballo en Tranca. Doma y destreza, concursos de caballos peruanos, comidas regionales, festival popular. Cristian Castro, el chaqueño palavecino, los palmeras, los tequis, los nocheros, la Delio Valdés y muchos más. Invita Gobierno de Tucumán, Municipalidad y Pueblo de Trancas, Intendencia Raúl Roberto Moreno. 37º Encuentro Nacional e Internacional de Folclore en IFB.
2023, con la participación de delegaciones de Chile, Paraguay, Perú y la gran actuación del Ballet Tucumán, manteniendo viva la llama folclórica y en un intercambio de costumbres regionalistas, expresiones folclóricas y culturales. La danza y la música. Encuentro Nacional e Internacional de Folclore en IF 2023, viernes 6 de octubre en Parque Temático Histórico. Entrada libre y gratuita. Invita Municipalidad de Famaillá, Intendente Dr. José Orellana, Legislador Dr. Enrique Orellana, Senadora Nacional Dra. Sandra Mendoza, Gobierno de Tucumán. Siento por ti, yo jamás. Muy bien, nosotros continuamos en Todo Pasa, volvemos con protagonistas y en este caso estamos en el mes de octubre, el mes rosa. Los 365 días del año el Ministerio de Salud de la provincia trabaja, pero siempre hay un mes en el cual la doctora Esquivel trata en lo posible junto a su equipo de trabajo de concientizar. Y nosotros por eso es que la hemos convocado a esta gran profesional, doctora Estela Esquivel. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto recibirla. No, un gusto es mío por la invitación. Bueno, doctora, estamos en el mes de octubre, el mes rosa. Vamos a mostrar ahí que usted hizo la tarea, tiene su esa señal, ¿no?, que identifica a aquellas personas que lamentablemente sufren cáncer de mama. Es así. Bueno, sabemos que en el cáncer de mama no hay una prevención primaria, sino una detección precoz. Por eso la importancia de la concientización a todas las mujeres, sobre todo las mujeres en el grupo de riesgo, que son las mujeres que están entre los 40 a 70 años, ¿sí? Desde el Ministerio de Salud, como vos bien dijiste, trabajamos todo el año, pero en este mes es como que redoblamos nuestros esfuerzos. Justamente llamando a todas las mujeres a la reflexión, que se chequeen, que se hagan sus controles. ¿Por qué? Porque sabemos que esta enfermedad detectada a tiempo puede curarse, ¿sí? Es así que el único estudio que hace esta detección precoz es la mamografía. La mamografía es un estudio radiográfico de las mamas, ¿sí?, que nos permite
observar lesiones muy pequeñas que aún no se han llegado a tocar. Muchas veces cuando la paciente se tocó un nódulo ya estamos tarde, ¿sí? Es por eso que insistimos tanto en la mamografía. Como yo siempre digo, la mamografía es la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos ese diagnóstico precoz, cuando esa lesión aún no se palpa, esa paciente tiene mucha probabilidad de tratamiento y de curarse, ¿sí? En cambio, si llegamos tarde al diagnóstico, por ahí, digamos, los tratamientos no son tan oportunos y tan óptimos, ¿sí? Entonces, por eso que llamamos a la reflexión a todo este grupo de pacientes, que son los pacientes en la edad de riesgo, a que se realicen su mamografía. Desde el Ministerio de Salud tenemos mamografías gratuitas. Eso es importante. En todos destacar. Los nodos mamográficos de la provincia. Hay nodos mamográficos tanto en capital, que son los hospitales del tercer nivel, como en hospitales del interior y policlínica. Así que no hay excusa para no realizarse la mamografía. Son gratuitas. Durante este mes va a haber turnos vespertinos y matutinos para coordinar justamente con estas pacientes, digamos, que trabajen a la mañana o a la tarde. Doctora, detectado precozmente el cáncer de mama, ¿tiene una tasa de curación? Sí, tiene una tasa de curación al 95%. Justamente por eso la mamografía lo detecta en esta etapa muy temprana, muy claro. Inicial. Sí, ¿Cuántos años nos tenemos que hacer una mamografía? Si en tu familia no hay antecedentes de cáncer de mama, entre los 40 a 70 años, bien, ¿sí? Todos los años, sí, una por año. Diferente es si vos tenés antecedentes de cáncer de mama, ya sea hermanas, tías o abuelas con cáncer de mama, ya el mastólogo, digamos, quien es el que conoce tu historia clínica, te va a recomendar. Pero en principio se debería empezar a controlar 10 años antes que le dio ese familiar. Por decirte, a tu madre le dio cáncer de mama a los 38 años, vos tendrías que empezar a controlarte 10 años antes. Claro. Bueno, estamos con la doctora Estela Maris Esquivel. Ella es la referente del programa de prevención y control de cáncer de mama en la provincia de Tucumán. En este mes rosa, ¿por qué el lazo rosa? El lazo... Primero, había una paciente en Estados Unidos que padecía de cáncer de mama. Y como vos sabés, digamos, los sistemas de salud en el extranjero son diferentes, ¿sí? Donde todo se paga. Por fortuna, somos afortunadas acá en este país de tener y acceder, y que la salud pública, y es la salud pública, es gratuita y es de excelencia, ¿sí? Todos los profesionales que hacemos esto estamos bien formados. Entonces, ella tuvo cáncer de mama en Estados Unidos y para poder, digamos, costearse su mamografía, hacía unos lacitos de color melocotón, mira, ¿sí? Sí. Entonces, ella los empezó, digamos, a vender esos lacitos como para una ayuda y poder hacerse los estudios, claro, como control pagar. En el seguimiento de su cáncer de mama. Es así que Steve Loder, que es esta empresaria de estos cosméticos internacionales, padece cáncer de mama. Mira. Entonces la llama a la señora esta y le dice, hagamos algo juntas, digamos, para que podamos recaudar para hacer los estudios a todas estas pacientes en Estados Unidos. Entonces a ella le pareció que era como un comercio o como querían, digamos, sacarle su idea y todos los demás. Entonces Steve Loder dijo, no, con ella no podemos negociar. Entonces en octubre se lanzó, digamos, el lazo rosa, porque rosa es el color que identificaba en ese momento, claro, a la mujer, y de ahí se popularizó y en, claro, todo el mundo salió el lazo, claro, rosa. Pero en realidad el, claro, primer lazo fue color melocotón durazno. Claro. Sí. Bueno, eso uno quiere saber porque también... A ver, hay que tomar conciencia. Nosotros como puente de comunicación, los medios... Es que en esto, en cáncer de mama, sí, hoy justamente estaba en un programa en la radio a la mañana y me dice, pero ¿qué es lo que tiene que ver con el cáncer de mama que no se puede hacer algo y decir yo no lo voy a padecer? Sí. No, le digo, justamente el cáncer de mama se asocia a los factores de riesgo, total, ¿sí? Hay factores de riesgo que yo le digo que no lo podemos modificar, el hecho de ser mujer, de cumplir años, la que tenemos más de 40, y tener el antecedente en la familia de cáncer de mama. Así es. Y después están los otros factores que sí lo podemos modificar, que son como llevar una vida saludable, una alimentación saludable, no consumir drogas, tener una vida sana, prácticamente. Y tener un paciente con cáncer de mama
es tener empatía también. Exacto. Porque la mujer, cuando ingresa en este estado, necesita la contención, tiene sus cambios de estados de ánimo. Si sos mamá, si tenés tu esposo, ¿cómo reacciona tu esposo? ¿Cómo te sentís vos? Eso es lo que yo siempre digo. O sea, más allá del cáncer de mama, hay una persona detrás de esto, hay una mujer. Que lo está sufriendo. Y aparte que estamos insertas en una familia, en un trabajo, en un medio social. Y como yo digo, siempre esto es como un dominó, o sea, caemos nosotras y cae todo por detrás nuestro, ¿sí? Claro. Porque lamentablemente, Porque tenés que acompañar en la quimioterapia, en internaciones, y cuando no lo detectás es mucho la batalla. Es mucha la batalla que algunas veces termina. Exacto, y no tiene final feliz, como yo siempre digo. Entonces, tenemos en el sistema público, es un sistema público de excelencia. Desde el Ministerio se ha hecho un tremendo esfuerzo para digitalizar las imágenes, que no es barato. No. Digamos, una paciente que está haciéndose una mamografía en Valles Calchaquí, por ejemplo, nosotros en nuestro centro de lectura inmediatamente la estamos leyendo, claro. La estamos mirando. Entonces, de ahí nos conecta. Si es que está todo bien, no hay problema, claro. Pero si hay algo que nos llame la atención para biopsiar, o para lo que sea, en ese momento nos ponemos en contacto con la paciente y podemos resolver a la brevedad, ¿sí? No es como antes la logística que iba y venía al estudio, ¿sí? Entonces, nuestro ministro ha priorizado eso de que inmediatamente una paciente tenga algo, ingrese con su tratamiento. ¿Doctora, los varones quedan exentos del cáncer de mama? No, hay cáncer de mama en el varón, pero es en un pequeño porcentaje, claro. O sea... es un 2%, claro. Pero bueno, si hay antecedentes en la familia, debe concurrir al mastólogo y hacer, digamos, la consulta oportuna. Claro, bueno, estamos viendo imágenes de apoyo, donde estamos con la prevención y concientización del cáncer de mama, donde uno dice, acordate, a ver, la detección temprana es lo fundamental, siempre hay que hacerse un chequeo, más cuando uno tiene antecedentes. Sí. Y si no tenés antecedentes, a partir de los 40 años, hacerte tu primera mamografía. Es así. ¿Están trabajando en las distintas, en la plaza? Estamos en la plaza Urquiza, sí. Ese es el tráiler que recorre, digamos, todo el interior de la provincia, donde llevamos y acercamos salud a todas estas mujeres que por la lejanía, digamos, no cuentan con esta tecnología. Bueno, y este tráiler está equipado con todo. Tiene mamógrafo y está digitalizado también justamente por este motivo, porque vamos a lugares tan lejos que a veces ni señal tenemos, pero vamos enviando las imágenes y como siempre, digamos, estamos en una localidad alrededor de una semana, tenemos el tiempo para detectar todas estas patologías que debemos de tratar a tiempo, y la verdad que el recorrido y el trabajo que hace el tráiler es impresionante, muy prolijo, digamos, ahí estamos viendo todo mi equipo que está con el ministro, la verdad que tenemos una dedicación total a esto, y cuando vamos a algún lugar, a alguna comuna, algo muy alejado, si se necesita quedarnos más días de lo que vamos, por ahí estamos. ¿No? Vamos a alguna comuna. Hay gente del interior, que no tiene esta posibilidad de poder realizarse esta mamografía o cualquier tipo de estudio. Hay la mujer del campo, por ejemplo, no tiene esa posibilidad. Y nunca te dicen y te dijeron, bueno, tenés que hacerte este control, el cáncer de mama. Claro. Y llevar la salud pública al interior, eso fue una política de Estado de este gobierno implementada que tuvo éxito. Exacto, sí. Aparte, el tráiler tiene un recorrido calendario, tiene una lógica sanitaria. Estos lugares no cuentan con mamógrafo y lo programamos desde febrero hasta fin de año. Y inclusive en vacaciones también trabajan con un equipo. Trabajamos todo el año. El tráiler de la mujer estos últimos 3 años no paró nunca. Claro. Paró, creo, un tiempo para una reparación que tenía, pero fueron unos días, pero no paró nunca. Y en este mes, Rosa, bueno, los monumentos también tienen que, hay una ley a nivel nacional de que todos los monumentos durante el mes Rosa tienen que iluminarse con el color. Sí, no, y aparte que
Este octubre vamos a hacer diferentes actividades. Vamos a los lugares donde hay mujeres. Por ejemplo, organizamos un torneo de tenis, sí, en el lawn tenis con la subcomisión de tenis de ahí. Entonces, hicimos este torneo que se va a llamar Torneo Octubre Rosa. Qué bueno. Entonces, qué bueno. Llegamos a los lugares donde están las mujeres, claro, ¿sí? Para que no tengan que desplazarse. Y también, como concientizar, hacete la mamografía. Y lo más importante es que todas estas mujeres que participan de todas estas acciones, que sean promotoras de salud, que vayan a su lugar, a su medio, y digan a su vecina, a su tía, a su hermana, la que fuera, ¿cuántos años tenés? ¿Te hiciste la mamografía? ¿Sabés que escuché una doctora en la televisión que dijo que si tenés entre 40 y 70 años te tenés que hacer la mamografía, y si te la detectan precoz te cura? Ese es el mensaje. Y pedir, y otro mensaje, doctora, ¿por qué no? Pedir a todos los comercios de los distintos barrios que tengan sus vidrieras, que, ¿por qué no los maniquí vestirlos de rosa? Justamente hoy estuve en la 25 de mayo pidiéndole por favor a todos, digamos, claro, los dueños del comercio, sí, a los dueños del comercio, que por la favor. La directora de la Cámara de Comercio también podría, Gabriela, le mandamos un beso a Gabriela, que en la oficina por ahí siempre nos mira, Gabriela Coronel, pedir a la Cámara de Comercio que transmita este mensaje, que todos, así como hacen en Navidad, todos del color rojo o blanco, que te venden, exacto, la ropa, sí, porque te tenés que vestir de blanco o de rojo. ¿Por qué no en el mes de octubre también el mes rosa? Vamos a quedar, sí, como las Barbie, pero pero sí, la mujer coincide, pero este año hay que mimarlas mucho, exacto, a aquellas, sí, mujeres que no la están pasando bien. Exacto, sí. Y aquellas, sí, que hay muchos eslogan que dice, sí, pongamos de moda el rosa. Pongamos de moda el rosa. Mañana voy a venir, sí, todo rosa. Bueno, muchas gracias, doctora, Estela Maris. Estás muy bien, y que bueno, llamar a la reflexión a todas estas mujeres que se hagan los estudios. No hay otra. Y aparte también en el tráiler sanitario La Mujer no tan solo hacemos mamografía, que son estudios preventivos para el cáncer de mama, sino también para el cáncer de cuello de útero. Sabemos que en Argentina y en todo el mundo son los dos cánceres más frecuentes en la mujer y lo que más mata. Vamos a hablar en el próximo encuentro con alguna profesional explícitamente de eso. Sí, la referente de cáncer de cuello, que es la doctora Vega. Bueno, o sea, es mi co-keeper. Bueno, la vamos a traer a la doctora Vega. Sí, ¿sí? Hay que cuidarnos, sí, y mimarnos y querernos nosotras las mujeres. Y ustedes que están en casa, también a través de Todo Pasa las cuidamos. Muchas gracias, doctora. Una buena jornada. Gracias. Nosotros nos vamos al móvil de exteriores y allí está Sergio Rulo Gutiérrez. Sergio, ¿cómo estás? Buen jueves para vos. Buen jueves para vos, Laura, un gusto saludarte a vos, a los amigos y naturalmente a toda la audiencia. Agradable jornada en la tarde aquí en la capital de los argentinos, el cielo está parcialmente despejado, 24 grados indica el termómetro porteño. Seguimos de cerca lo que es la continuidad de la Comisión de Juicio Político, donde se estableció el mal desempeño de uno de sus miembros de la Corte. Estamos hablando del doctor Carlos Rosenkranz, porque entiende, según la acusación de parte del oficialismo, de que hay un vínculo directo de las compañías y de los abogados, donde beneficiaba a través de acordadas de la Corte a los propios abogados donde él pertenecía a estas distintas asociaciones. Nosotros le consultamos al formoseño Gustavo Carvajal, que esto decía y planteaba ya la necesidad de que el oficialismo ya emita un dictamen para iniciar el juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia. El formoseño, en diálogo con Todo Pasa, decía lo siguiente. Ninguna de las acusaciones de la Corte, salvo quizás la que ha planteado la coalición cívica contra el ministro Lorenzetti, el resto de las acusaciones carecen totalmente de fundamentación. La que hoy estamos tratando creo que es la más floja de todas, porque lo que le reprochan a Rosenkranz es, después de 5 años que era juez, haber dejado de excusarse en las causas donde alguna vez su estudio había intervenido. Esto no solo es perfectamente legal, sino que no causó un perjuicio a nadie, porque como lo explicaba recién cuando le hacía las preguntas al testigo, si alguna de las partes se consideraba que afectada por la falta de parcialidad del ministro Rosenkranz, tenía la posibilidad de recusarlo. Él lo único que hizo fue dejar de excusarse por entender que estaba en condiciones de actuar con imparcialidad. Por lo cual, la verdad es que esta acusación es lisa y llanamente ridícula y muestra que lo que hizo el oficialismo es salir a buscar pretextos para poder someter a juicio político a los ministros y no porque tengan vocación de transformar la justicia.
Ahí al sí. ¿Ya tiene razón de ser la continuidad de esta comisión? Bueno, si tiene finalidad electoral, sí. Yo calculo que después que terminen las elecciones se va a terminar esto, porque la verdad es que no tiene ninguna seriedad desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político es una enorme irresponsabilidad. Esto no es gratuito, esto afecta la calidad institucional de la República Argentina y esto tiene costos. Pero bueno, el gobierno no repara en medios cuando se trata de avanzar en las cuestiones electorales. Muy bien, Sergio, estábamos escuchando allí declaraciones en cuanto a tu cobertura periodística. Sí, exactamente. No se prevé nuevas citaciones en la Comisión de Juicio Político para la próxima semana, porque el martes ya fue citado hace instante nada más al recinto de sesiones la Cámara de Diputados de la Nación con un amplio temario. Uno tiene que ver con la ley de alquileres, donde allí van a tratar de insistir en lo aprobado en el Senado de la Nación con las modificaciones. Modificaciones, reiteramos, que van a la ampliación y la renovación de los contratos de alquiler a 2 años es lo principal que le puede interesar a todos los televidentes. Laura, además, van a ir con el proyecto firmado por Sergio Massa del Compre sin IVA, donde van a incluir más de 1.900 artículos de primera necesidad en la canasta básica. Bueno, Sergio, excelente tu trabajo. La próxima semana ya vamos a tener el cubo de Todo Pasa allí, ¿no? Bueno, sí, acá lo estoy esperando. Hace 2 años que lo estoy esperando. Le vamos a mandar. Le voy a mandar. Bueno, por encomienda. Dale, con Gonzalo, mándelo con alguno, con bueno, Ramiro. Dale, hay un partido ahora este fin de... No, la próxima. Local. Ah, claro. Claro, sí, usted... exacto. ¿Va a venir usted con Defensores de Belgrano y San Martín? Ah, bueno. No, ¿cómo que voy a ir yo con San Martín? Perfecto. No. Yo se lo mando con los colegas periodistas. Ah, bueno. Bueno. Le mando un beso. Gracias. Un beso, que la pase bien. Muy bien, excelente trabajo de nuestro querido Sergio Rulo Gutiérrez. Nosotros vamos a ir buscando la pausa y hablando de San Martín, ya está el jugador, uno de los jugadores, un gran profesional, Gervasio Núñez, en los estudios de América Tucumán. Hoy vamos a hablar del Santo de la Ciudadela, que se están preparando para los próximos partidos. Vamos a estar, así que atención a los hinchas de San Martín, ¿sí? Bueno, vamos a ir a la pausa agradeciendo, por supuesto, y saludando a todos los que están allí en Barbería Brown. Beso para Nahuel Marrón, que está allí, que es el propietario de la barbería, Barbería Brown. Mirá, ahí están los horarios con donde se pueden acercar. Vamos a estar regalando la próxima semana regalitos de barbería y peluquería Brown. Ofrecemos un corte desde lo más clásico a lo más moderno, brindando sugerencias y asesoramiento. Comunicate al 3816-3287-81 y visita Barbería Brown, Virgen de la Merced, 397. Seguilos en redes sociales, barbershop.brown04. Con el primer corte que vos vayas a esa barbería, vas a estar participando de 2 meses de corte gratis para un caballero y un niño. Si vas ahora a Virgen de la Merced 397, escuché la publicidad en Todo Pasa, me vengo a cortar el pelo. Bueno, te ganás automáticamente 2 meses de corte gratis para vos y para un niño. Barbería y peluquería Brown. Nos vamos a la pausa. Tus manos en mi cuerpo es una confusión entre cóncavo y convexo. Y no sé si tendrá nuestras almas un reencuentro, pero para mí yo estoy al 100%. De pronto, ¿quién iba a pensar enamorarse? Pero así es el amor, se atraviesa en cualquier parte. Después de una mirada y un corazón flechado, siempre llega lo mejor, que es estar a tu lado. Sí, quizá no es este el momento perfecto. Más que un equipo, una familia. Es con esa energía que apasiona. Pero la experiencia no puede faltar.
hay que disfrutarlo. Si no, no tiene sentido. Encontrar el socio perfecto. Y siempre con los pies en la tierra, que tanto nos da. Leo, ¿qué estás pensando? En que Argentina tiene todo para ganar. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. Los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya se crían en nuestras casas. Para evitarlo, cambia el agua de los floreros, limpia los bebederos de los animales, desmaleza patios y jardines, tapa o da vueltas los recipientes donde se pueda juntar agua, elimina los objetos que no uses. Ante cualquier síntoma, acudí al CAPS u hospital más cercano a tu domicilio. Evitemos hoy que el mosquito se reproduzca. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de Tucumán. Hoy hemos venido a asumir compromiso, ponerme a disposición, ver todo este tipo de mejoramiento en materia de salud, sobre todo para el personal y el personal que hace los trabajos más esforzados, que trabaja en el campo. Y esto no es otra cosa que cuidar a su gente, casi 40.000 afiliados que hoy están trabajando en esta actividad del limón. Cuidando la salud, ¿no? Con los nuevos consultorios para los trabajadores rurales. No es otra cosa que generar y mantener más fuentes de trabajo para los tucumanos y tucumanas. Contamos con 7 consultorios en una primera etapa. En la segunda etapa, que son 7 consultorios más. En la provincia de Tucumán nos pone muy contento, sobre todo lo que tiene que ver con mejorar la salud para nuestra gente. Tradiloj cuenta con más de 40 años de experiencia brindando soluciones efectivas e innovadoras en logística y transporte. Nuestros servicios de almacenamiento en más de 20 sucursales, en mercadería general, peligrosa química y minería, entre otras. Contamos con una amplia flota de transporte a nivel nacional e internacional. En Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Chile y Perú. Tradiloj, más de 40 años de experiencia. La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menús artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431 4087 o haz tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98. El Abuelo, frenos y embragues, repuestos y reparación garantizada para motos, autos, camionetas, camiones, colectivos y máquinas agrícolas. Visítanos en Avenida Belgrano 1593 o llámanos al 4330-908. El Abuelo, frenos y embragues. El año no está perdido. Inscribite en agosto y comenzá a estudiar en la Universidad de San Pablo T. A distancia. Profesorado universitario en formación pedagógica. Profesorado en nivel inicial. Ciencia política o la Tecnicatura de Administración en Farmacia. Inscripciones San Martín 435 o en www.uspt.edu.ar. Universidad de San Pablo T. Distinta. Como vos. Viví todo el deporte en el Club Central Córdoba. Informes al 3815-359000. Email clubcentralcórdoba@gmail.com o visita nuestra página cctucumán.ar. Club Central Córdoba, el club de los grandes eventos. Cuando estamos todos juntos, las cosas empiezan a pasar. Pasan los reencuentros, pasa una ronda de mate, pasan las emociones. Pasan cosas buenas. Qué lindo es cuando estamos todos juntos.
porque todos juntos hacemos que las cosas pasen. Turismo Buenos Aires. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es BioBalance, un agua saborizada muy refrescante, deliciosamente baja en calorías. BioBalance, encontraste tu equilibrio. Calidad seco. Grados la temperatura actual, qué lindo sería tener a María Becerra acá en la provincia de Tucumán, ¿no? El sueño dorado de muchas, muchas jovencitas y también de las familias. Vamos a seguir con más información. ¿Qué dice usted, Franquito Majul? ¿Vendrá María Becerra? Claro que sí. Bueno, vamos a ver. Ahora que ya es internacional, porque ha participado en un tema de la película de Rápido y Furioso, así que no creo ya. Pero los sueños están. Vamos a ir con información, estamos con 26 grados la temperatura, estamos en vivo en Todo Pasa. A ver, le vamos a pedir a una de las cámaras que me muestre a uno de los grandes mediocampistas que tiene San Martín de Tucumán, ya está en los estudios, en minutos vamos a estar hablando con Gervasio Núñez, así que empiecen a escribir cosas lindas, cosas buenas, ¿sí? Vamos a ir con la información y en este caso tiene que ver con la Dirección de Bienestar Policial y de la Penitenciaría. Está realizando jornadas de salud. ¿De qué se trata? La idea de esta jornada es chequear la salud de los empleados de ambas fuerzas. Escuchamos la nota correspondiente. Siguiendo los lineamientos que nos ha fijado el señor Ministro de Seguridad,
el doctor Eugenio Agüero Gamboa. Estamos llevando a cabo esta actividad que también se enmarca dentro de lo que es el objetivo por el cual ha sido creada esta dirección. En este caso, en materia de salud, tenemos una acción preventiva de controles preventivos para detectar enfermedades que puedan suscitarse de manera silenciosa, como lo es la hipertensión, la diabetes, a lo cual se le suma hoy el tema del control de detección de HIV con reactivos proporcionados por el personal del Ministerio de Salud de la provincia, que es una acción conjunta que la llevamos a cabo hoy acá en esta sede de la subjefatura. Donde la idea fue la detección de patologías crónicas como es la hipertensión, se está tomando la presión arterial a todas las personas que se lleguen y además estamos entregando folletería y consejería sobre una alimentación saludable, hábitos de vida saludable, alimentación adecuada, actividad física, cesación tabáquica y también estamos ofreciendo la posibilidad de realizar el test rápido de HIV. Es un test que en 15 minutos tenemos el resultado. Solamente se necesita una gotita de sangre y nos permite saber si la persona está o no está infectada. La verdad que muy agradecida por la convocatoria, ha sido excelente. Mucho personal policial y penitenciario se ha acercado y estamos muy contentos. Muy bien, ahí estábamos escuchando la nota correspondiente a este tema. Volvemos con protagonistas y en este caso estamos recibiendo a un gran futbolista argentino. Él es Gervasio Núñez, mediocampista. Este año se sumió como refuerzo del Club Atlético San Martín. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Se cruzó de vereda este año, pero los profesionales, los grandes jugadores tienen eso. Sí, esto sí, es sí, así. También es parte de mi trabajo, así que bueno... Fue una decisión por ahí difícil por el pasado en Atlético Tucumán, pero bueno, una decisión tomada con la familia, todo en conjunto, así que contento de este desafío. Y histórico, ¿no? También porque para un profesional, un futbolista profesional, vestir ambas camisetas de los grandes clubes de la provincia es importante y te suma también para tu currículum. Sí, sí, obvio. Yo, de mi parte, como te digo, a ver, siempre me gustó el fútbol. Uno donde lo llaman trata de ir y estar acá hoy en San Martín, de este lado, la idea mía obviamente es hacer lo mejor, dejar a San Martín en primera división, que es lo que vinimos a hacer, un objetivo que tenemos muy claro y bueno, ojalá se pueda dar y poder tener contento a la gente de San Martín y bueno, y también el pasado, como decís, en Atlético, que fue algo muy bueno. Claro, bueno, te ganaste también el respeto de la hinchada Atlético Tucumán, eso también está bueno. Sí, fueron dos años muy buenos, creo que los mejores años en Atlético, jugando Copa Libertadores, llegando a la final de la Copa Argentina, haciendo un gran torneo y bueno, eso... ¿Estuviste eso en ese viaje? No, yo vine después en el siguiente, okay. que ya estábamos clasificados en la fase de grupo, que llegamos a cuarto de final en ese torneo. Qué lindo. Bueno, hablamos del presente de hoy de San Martín, porque el que está del otro lado, el hincha, quiere saber. Este fin de semana juegan de local. Sí, tenemos un partido duro. La verdad que estas últimas tres fechas son los partidos más difíciles que tenemos nosotros en el torneo. Por ahí, por cómo venimos... veníamos puntero, quedamos puntero por diferencia de gol. Tuvimos la oportunidad por ahí el fin de otra vez de seguir puntero, no pudimos, un partido muy duro con Morón. Pero bueno, hoy tenemos la chance de nuevo acá de local contra Almirante Brown y ojalá se pueda dar ese partido, ganarlo. Y dependemos también que viene Agropecuario con los mismos puntos, entonces, pero bueno, nosotros tenemos que ganar y tratar de sumar y seguir ahí en la pelea. Gervasio, en San Martín, ¿qué número de camiseta estás usando? No, mirá, como jugamos del 1 al 11, Nacional B normalmente, pero no, nos vamos cambiando. En su momento cuando tuve que jugar jugué con la 10, con la 8, claro. Con la 7, entonces fui variando. Claro, ¿ya conocías el estadio? Sí, fui un clásico, pero no lo jugué, un amistoso, recuerdo, pero no jugué, pero sí lo conocía, sí está más renovado, el club está mucho más lindo en el estadio, así que totalmente distinto a lo que cuando nosotros fuimos sí, antes. Y la familia se adaptó, ¿no? Sí, la familia, la verdad que muy feliz porque ya estuvimos acá, entonces ellos nos gustaría poder seguir acá, pero la verdad que todavía falta, no sabemos qué puede pasar.
Pero bueno, ellos contentos acompañándome a mí a todos lados siempre. Bueno, cuéntame un poquito de la faceta profesional, los cuántos años pisaste una cancha de fútbol, ¿cómo nace tu amor por el deporte? No, por... desde chico, yo soy, bueno, formoseño, viví mucho tiempo, desde chiquito estuve allá y siempre veía fútbol, veía afuera, veía, en ese momento por ahí tal vez era... Esto me delata un poco la edad. No. Miralo a Boca, Soy River. Soy de la década de los treintones. Mirando a River, cumplís Boca. Cumpliste año en enero, así que cumpliste año en enero. Enero 25, así, 36. El 29, el 29 de enero. Sí, sí. Bueno, y siempre me gustó el fútbol. Desde chico, mis viejos me acompañaron muchísimo a un club de allá de Formosa. Y bueno, después tuve la oportunidad de ir a jugar a... ¿Cuál fue tu primer club? El club de las inferiores que arranqué en Rosario Central. A los 14 años fui a vivir a Rosario. Bueno, y debuté en 2008 en Rosario Central. Fue mi primer club ahí, la verdad que fue algo muy hermoso. Un club al que aprecio mucho, quiero mucho, soy hincha. Claro. Pasé muchísimos años, viví en la pensión. Mi mujer es de allá, son todas hinchas de Rosario Central, claro. Así que... Tiene el corazoncito. Sí, tenemos allá. Tenemos nuestra casa ahí en Rosario, claro. Y cada vez Rosario que termina la temporada. Rosario siempre estuvo cerca. Sí, muy lindo. Está un poco peligroso, pero es muy lindo Rosario, la verdad. Sí. Una ciudad hermosa. Y bueno, después fui pasando por Quilmes, Buenos Aires y muchos clubes más. Tuve un recorrido de 11 clubes donde estuve jugando. Pero tu y, formación fue Rosario. Rosario Central, sí, claro. Sí. Siempre fue ahí, la inferior y todo. Y primera división, tuve 3 años ahí en primera jugando, que fueron muy lindos. Y cuando te ofrecieron venir de refuerzo a San Martín, ¿cuál fue tu...? Mira, fue una decisión, como te dije antes, difícil por el tema del pasado, de Atlético. Sabía que la gente por ahí, no sé si la Atlético pensaba que se iba a molestar mucho por pasarme de vereda, pero bueno, la verdad que me recibieron también muy bien acá, entendieron muy bien cómo es. Es mi trabajo. Sí. Lo decidí con mi familia venir para acá porque también tuve 6 meses en Sarmiento de Junín que no había jugado. Claro. Y se me hizo un poco complicado conseguir club. Entonces, tuviste que aceptar. Tuve que aceptar rápido, de tomar una decisión y bueno, la verdad que... Sí, acá estamos mostrando imágenes de tu pasado. Ah, sí, sí, ahí está. ¿Te dijiste qué fue? ¿Con qué partido? Con Godoy Cruz. Godoy Cruz, no recuerdo, creo. No sé si empatamos, la verdad que no recuerdo. Hiciste goles, ¿no? Sí, en Atlético sí. ¿Y la manera de festejar de ustedes? ¿Cuál es tu manera del festejo del gol? No, por ahí es lo que sale en el momento, tal vez dedicatoria a alguien personal, a la familia, algún amigo que te pide algo, sale en el momento y... Pero bueno, es algo único también, hacer un gol es algo muy hermoso dentro de la cancha, las emociones son muy buenas. Sí, sí. Muy y la lindas. Presión esa del día a día. Sí, es un alivio poder convertir, estando ahí en la presión que tenemos nosotros dentro de una cancha, es muy grande. Claro. Volviendo, digo yo, al pasado, que por ahí te puedo decir, bueno, se cambió de la vereda del frente, yo creo que un jugador profesional, en este caso vos, te tenías que tomar esa decisión. En este caso, quien podría ser más juzgado, ponele, por un dato, el Pulga Rodríguez, que es hincha. Claro, exacto. Si el Pulga lo llama de San Martín, o sea, no puede decir, sí, voy a jugar en San Martín. Sí, por ese lado no. Por ese lado tenés que quedarte tranquilo. Sí, viste, bueno. El Bebe Acosta, que también obviamente hace... yo también a veces tengo que pensar en mí, en mi futuro y mi familia, obviamente. Claro. A veces esas decisiones son difíciles, pero hay que tomarlas. Sí. Pero bueno, nada, mi objetivo desde que llegamos acá es tratar de hacer lo mejor y tratar de... Y que San Martín ascienda y estar en primera división, que es algo muy lindo. Hoy está muy sufrido el hincha del Santo, ¿no? Están con ese hambre de gloria de querer ascender, de querer volver a primera, estuvieron, después bajaron. Yo digo, para la política deportiva y al mismo periodismo le hace bien de que tengamos 2 grandes del interior en primera. ¿Más trabajo? Sí, obviamente es algo muy lindo. Aparte tener un clásico en primera división, los 2 equipos tucumanos, es algo muy lindo para la provincia también. Como te digo, ojalá de nuestro lado podamos subirlo a San Martín. ¿Cuánto le falta? ¿Qué faltaría para que se den algunos, ganar estos 2 partidos? Bueno, son 3 en realidad si llegamos a la final. Sí. Pero también después tenemos la posibilidad de jugar el reducido, que bueno, ahí es un mata-mata, ida y vuelta, claro. y bueno, y la final, obviamente. Pero
La idea nuestra es tratar de jugar ahora estos dos partidos, ganarlo, llegar primero y bueno, poder jugar la primera final contra el otro equipo del otro grupo. Claro. Bueno, Gervasio, la verdad que para nosotros es un placer tenerte, el mayor de los éxitos, te lo dice una fanática hincha de Cana, vos sabés, pero también tengo familiares, primos, amigos que son hinchas del Santo y que son también, tanto como sufre el hincha de Atlético, sufre el hincha de San Martín. Muy en distintos acciones, pero lo mismo se sufre. Sí, bueno, gracias a ustedes por la invitación, por invitarme para estar acá en el programa. La verdad que muy bien, muy cómodo, me siento muy cómodo y contento de que me invites al programa. Ya habíamos tenido una charla una vez, te debo algo. Que, sí, bueno, pero esperemos. Vos me debís la camiseta, la tenés la camiseta del Deca, el 7. Del Deca sí hay del Deca, pero nada, me dijiste vamos que a poner, cumplimos años y Gervasio se acaba de comprometer que para el próximo miércoles vamos a sortear una camiseta de San Martín, así que ya enviar los mensajes. Dale, sí, yo me comprometo en traerte la camiseta y así la sorteamos. Bueno, por el cumple del todo pasa. Le mandamos un beso a la familia, seguramente bueno, está mirando gracias, ahí. Bueno, muchas gracias, sí, seguramente están mirando ahí. ¿Cómo se llaman los pequeños? Mateo y Delfina. Mateo y Delfi y para bueno, a mi mujer, a Jacqueline, que está mirando Jackie, siempre haciendo el aguante. ¿Jugaba hockey acá? Juega al hockey, sí, sigue jugando. La verdad que dejó sus amigas acá y bueno, volvió a entrar, bueno. Así que estaba muy contenta ella. Bueno, un besito y el respeto para la familia de Gervasio Núñez, mediocampista del Club Atlético San Martín. Nos vamos ahora con más información. Seguramente a quien no le gusta el sándwich de milanesa, pero en este caso se viene el Festival del Sándwich de Milanesa y allí estuvo nuestro corresponsal periodista Álvaro Mejuto en esta cobertura durante la mañana de hoy. ¿Escuchamos? Esta fiesta nacional del sándwich de milanesa. Una nueva edición, muy contento, no puedo creer que ya haya pasado cerca de un año en lo que es la primera fiesta. Muy contento porque la verdad que la primera nos dejó muchas experiencias, muy buenas experiencias, y este año apostamos a algo mucho más grande. Pero decís algo mucho más grande, contanos un poquito, ¿con qué se van a encontrar los tucumanos que tengan la posibilidad de visitar esta mega muestra que van a tener la semana entrante? La fiesta nacional de sándwich milanesa va tomando cada vez más importancia y eso lo sabemos. Esta vez vamos a tomar casi todo el predio de la expo, que es muy grande la expo, y tenemos para los tucumanos preparado un lugar grande de patio de comidas para que puedan disfrutar. Además de poder disfrutar las mejores sanguchilerías de toda la provincia, que hemos hecho un recorrido y están representados todos los departamentos de Tucumán. Además de eso, hay juegos, premios, degustaciones gratuitas, hay competencias, hay juegos pensados realmente para la fiesta. Por ejemplo, hay un juego de un auspiciante que se llama Benedetto, que es un sándwich milanesa de 1.5 metros, donde tienes que armarlo de punta a punta y jugar a ser sanguchero. Tenemos también una cocina armada de un auspiciante que es MIA, que los más chiquitos pueden jugar a poder armar un sándwich milanesa, a poder ser un sanguchero por un día. Es una fiesta que además de comer buena milanga, van a poder divertirse, van a poder estar, la verdad que disfrutando todo lo que es una verdadera fiesta del sándwich milanesa. Mucho, hay gente de Salta, sí, que está con el tema de que la empanada salteña es mejor que la tucumana. ¿Con el sándwich milanesa se cierra la grieta? ¿No hay otra posibilidad? No, es que en realidad con el sándwich milanesa no hay grieta. El sándwich milanesa no existe, la grieta. Podemos discutir la empanada todo lo que quieran, pero el de sándwich milanesa nadie puede discutir. El sándwich milanesa es tucumano y se come el mejor en Tucumán. Es más, se están abriendo sándwicherías en todo el país en donde dice abajo estilo tucumano. Y si dice estilo catamarqueño, estilo salteño, sorry, pero no es bueno, digamos. El sándwich milanesa es de tucumano y los salteños les digo que solamente hacen muy buenos lomitos y la empanada que se peleen no es un asunto mío. Ahora, lo que quieran ser partícipes de esta muestra, ¿dónde tienen que ingresar? El tema de las entradas, ¿dónde las adquirimos? Entradas las consiguen en www.fiestalamilanga.com.ar. Hay promociones para todo, hay 2x1, descuentos de nuestros pisantes. La verdad que tenemos la posibilidad de abrimos la puerta de la expo para que todos disfruten. En este recorrido que hicieron por el interior, ¿la sanguchería se duplicó la expectativa en cuanto a cantidad? Sí, la verdad que el concurso estuvo muy bueno. Habría más sanguchería y más gente, porque el año pasado junto al ministerio hicimos una especie de prueba piloto, ¿no? Y en donde este año ya todos aprendieron que en realidad la movida les suma a todos. El estar solamente presente ya les ha sumado a todos, pueden vender y sobre todo crecen las marcas, el prestigio.
De sándwich y milanesa hay 35 puestos, sí, hay también emprendedores tucumanos que van a mostrar lo que hacen desde chocolate, tortas, calcomanías, son todos emprendedores tucumanos, que es una parte que se llama Hecho en Tucumán. Tenemos también un VIP gigante, que es un VIP donde van a poder acceder también a una entrada con canilla libre, la verdad es que va a estar buenísimo. Patio de comida gigante también, con muchos puestos para poder sentarse. Un escenario donde vamos a hacer, por ejemplo, el sanguchero más rápido de la provincia, que donde fuimos en el concurso, fuimos sacando al sanguchero más rápido. Y el récord hoy lo tiene un sanguchero de Aguilares, que tiene de Aguilares y de Simoca, con 7 segundos. ¿Las fechas para este evento? La fecha es del 12 al 15 de octubre en la Sociedad Rural de Tucumán. Es de 20 a 0 horas o hasta la 1 de la mañana. Van a disfrutar realmente de algo muy divertido, algo original. No solamente se come sándwich y milanesa, sino que realmente la van a pasar muy bien. Muy bien, qué lindo. Todos nos vamos a comer un riquísimo sándwich de milanesa. La próxima semana vamos a ver si traemos a uno de los mejores sangucheros de la provincia de Tucumán. Allí estábamos con la cobertura de Álvaro Mejuto en la jornada de hoy. Nosotros nos vamos despidiendo, agradeciendo como siempre. Puesta Rosa y este lindo outfit. Todos preguntaban de dónde es esa blusita. De Puesta Rosa, divino. Y el pantaloncito también, un pantaloncito chupín. Lo podés combinar con todos los colores que están acá. Un naranja, un amarillo, un beige, un verde. Puesta Rosa. Todos los talles, para todos los cuerpos reales. Allí en Salta 129 y en la ciudad de Monteros, Avenida Colón, ahí está la dirección 411. El outfit de hoy. Y por supuesto, el maquillaje, Alejandra Lagarde, maquilladora profesional, que este fin de semana Ale se va a Villa Benjamín Araoz a trabajar. Y el peinado, como siempre, de Adriana Mabel Maidana. Nos vemos, chau chau.